Él, que había defendido a los escuadrones del Dios viviente, matando a un gigante de casi 4 metros de estatura, que se gana a favor de eso la mano de la hija del rey, ahora su suegro, el rey, está celoso y lo quiere matar. Se llena de celos y lo empieza a perseguir. Entonces tiene que andar David viviendo en las cuevas, siempre temiendo por su vida. La vida de David no fue fácil. Cuando finalmente él asume el trono que le había sido prometido por Dios en una unción a través de Samuel, tampoco las cosas se le son fáciles, porque asume, recupera la fortaleza de Sion, pero él se da cuenta que no hay presencia de Dios o no hay nada que tipifique la presencia de Dios en Jerusalén, porque su antecesor, el monarca anterior, su suegro Saúl, nunca había ido ni se preocupó por saber dónde estaba el arca del pacto. El arca del pacto era una caja que contenía 3 elementos simbólicos que tipificaban el paso del pueblo de Dios, de Israel, por el éxodo del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y allí estaban las tablas de la ley, la vara de Moisés y un maná que tipificaba el alimento, la providencia. Pero nadie se había ocupado de buscar nunca el arca del pacto. Como rey nunca lo habían traído a Jerusalén. Y David dice, yo no puedo adorar si no está lo que tipifica la presencia de Dios. Así que manda a traer el arca y se mete en lío, porque David no sabe cómo se traslada un arca. Tiene buenas intenciones, pero había un protocolo para traer el arca. Así que lo traen, lo ponen sobre bueyes. Casi el buey tropieza, alguien va a meter una mano ahí, un talusa, cae fulminado. Dios, David dice, opa, dejen eso en la casa, donde sea. Lo mete en la casa de un granjero llamado Bet-Edón. Al granjero, los 3 meses que tiene el arca, empiezan a parir las ovejas, las vacas, se llena de terneros, se le multiplica el ganado, todo, hasta tiene más suegras por la mañana, se levanta y hay más. Y ahí dijo, hasta acá llegué, llévense en el arca. Todo se le multiplicó. David dijo, eso tipifica la bendición. Dios no está enojado, solamente hay que aprender a traer el arca. Así que cuando decide traer el arca, David tiene una alegría. Después de tanto tiempo de exilio, de pelear. Así que cuando ve la presencia de Dios, o lo que tipifica la presencia divina, entrar por las puertas de Jerusalén, no cabe en su asombro. Tiene una alegría. Entonces yo quiero ubicarte en la escena. ¿Por qué? Él dice, por la noche está el llanto y por la mañana viene la alegría. Yo te quiero mostrar cómo alguien puede reponerse de esos momentos que te dejan en la lona y te dejan nocao. Te voy a describir la escena. David había capturado la fortaleza de Sion, había traído el arca de Jerusalén a casa. Así que hay electricidad en la atmósfera. Hay como una alegría, una algarabía. Las fuerzas militares tienen controladas todas las intersecciones principales de Jerusalén. Hay francotiradores apostados en los muros porque se corrió el rumor de que el rey va a caminar entre el pueblo, cosa que los monarcas nunca hacen. David tiene una reputación que proteger, una corona que representar. Y adivinen qué, David tira todo por la ventana. David es un distinto, que cuando ve entrar el arca se vuelve loco. Cuando ve que la presencia de Dios viene y la misma prosperidad que estuvo en la casa del granjero viene ahora para la nación, ahí se apoderó una alegría tan grande de David que fue congruente con el rubor de toda la gente. La gente dice, ¡oh! Porque David está con sus ropas reales y se da cuenta que con eso ni se puede mover. Tampoco le prepararon un camerino para que se vaya a cambiar, ni zapatos de tap para que baile con estilo. Entonces lo único que se le ocurre es decir, más si esto me sobra, esta corona me sobra, el manto me sobra, y se empieza a desnudar y queda en calzoncillos reales, calzones reales. Bailaba con un taparrabos de lino. No lo hizo porque era un exhibicionista, sino porque tenía que alabar a Dios de alguna forma y la ropa no le dejaba ser libre. Los reyes no se quitan la ropa para bailar con el pueblo. Pero David comienza a bailar como un nene pequeño. Él baila y danza. Él está tan feliz. Porque así bailaba él en el monte cuando cuidaba ovejas. Porque él siempre oyó la música del Espíritu. Y alguien que oye la música del Espíritu baila con gozo, celebra sin inhibiciones. Parecía que todo el dolor, la angustia, el exilio se fueron en esa danza catártica. Era una danza catártica, hizo catarsis. Aquello no era parte del protocolo. Yo me imagino a los francotiradores, a los tipos armados diciendo, ¿y ese? Bailando. Es una locura, este tipo perdió el juicio cabal. Pero quien más le molesta es a una muchacha, una dama, su esposa, Mical. Mical era la hija de Saúl, era su esposa, su primera esposa.
Y sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana. ¿A qué hago una stop? ¿Qué hace la vieja? Iba a decir la vieja, pero qué hace. ¿Qué hace la muchacha, la esposa, mirando por la ventana? ¿No se supone que debe estar al lado del rey? ¿Qué hace la mujer? ¿Qué estaba tejiendo? ¿Qué estaba haciéndose las uñas? ¿Pilate? ¿Qué estaba haciendo? Y se asomó. O sea, el marido estaba bailando en calzón abajo y ya está asomada. Así que digo, primero no está al lado del marido, a mí me sorprende. Y cuando vio al rey David que estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio por él. Su esposo, ella tuvo que tomar alguna postura. Y me parece que no estaba del lado del marido, porque ahora es la que más tendría que entender que ese hombre está libre, que ese hombre viene del exilio, del dolor, de la angustia. ¿Despreciarías a tu mamá si después de un cáncer es sanada por Dios y se pone a bailar en la Navidad y mueve y mueve y, mueve los jamones así? Tú dirías, ay vieja, me avergüenza. Si tuviste que hablar enterrado, ¿despreciarías a alguien que lo viste pasar por el valle de lágrimas? Porque ahora celebra. ¿No te pondrías a bailar con él? ¿No te pondrías a celebrar con él? ¿No te pondrías a hacerle porras? No, lo despreció. Y yo quiero que aprendas esto porque te va a servir mucho para la vida y ojalá que no lo aprendas con dolor como lo tuve que aprender yo. No pretendas que todo mundo comparta tu baile. La gente no importa cuánto siembres, cuando cosechas hay gente que tiene el espíritu de Mical. Y cuando tú bailas, produces desprecio en aquellos que no pueden oír la música. Mical no solo lo criticó, sino que usó un estilo sarcasmo. Miren cómo el sarcasmo ya era acuñado por féminas en aquel tiempo. ¿Cómo uno dice eso? Lo inventó mi esposa, lo inventó mi suegra, mi abuela. No, ya existían los tiempos de Medio Oriente. Mical sale al encuentro y le dice, estoy leyendo las escrituras, qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel. Wow. No te puedo creer. No manches. Desnudándose como un cualquiera. Trata a David como un cualquiera. Qué distinguido, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas, de sus oficiales. Quien los ve, hablando al rey y la reina, dice, deben estar diciendo, ¿qué comemos esta noche? Porque no es que le puso a gritar. Se acercó y le dice, qué distinguido el rey, como un cualquiera. Y el rey para de bailar y le dice, lo hice en presencia del Señor, que en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo el gobernante de Israel.